Sean todas y todos bienvenidos a este cuarto episodio de Tales from the Palo de Mango, transmitiendo directamente desde el Palo de Mango, esta vez en nuestra edición Instagram. Saludos para la amiguis, para mi señora rectora, y estamos esperando que aparezca Karen a la una, Karen a las dos, Karen a las tres. ¡Ajá! ¡Ahí está! Arroba Saricasti, saludos. Bueno, el día de hoy es un tema que, para variar, como suele ocurrir cuando voy a tratar un tema, no me prestan atención. Por eso es que he creado estos canales, para poder desahogarme. Y es el tema... Sí, mi vicerrectora, cierto, vicerrectora administrativa. Saludo para la asesora Karen Georgina Rueda, una sola rueda. Bien, exactamente, esto ya parece reunión de oficina. Solamente falta el... Bien, ¿de qué le estaba hablando? Así, el tema de hoy es un tema que por lo menos a mí me apasiona desde que era peladito, y es la saga de Aliens. ¿Qué les parece? Bueno, para hablar de la saga de Aliens, primero, obviamente, tenemos que entender que ya hasta el momento van 5 películas, vamos a decir, canónicas sobre la saga de Aliens, y creo que van 2 que no tienen nada que ver con el tema, pero en la cual el personaje del exomorfo está saliendo. El Palo de Mango está exactamente encima mío. Pasa que estoy transmitiendo desde adentro de la casa por problemas de iluminación. A mí, gracias por interrumpir. Hasta en Facebook, hasta en Instagram me interrumpen. Esto es increíble. ¿Ah? ¿Ah? Esto es comentario del amigo, no entendí. Pero bueno, como íbamos hablando, la saga de Aliens consiste en 4 películas que van una detrás de la otra, y luego una precuela, que es esta, que es Prometeo. ¿Qué quiere decir que es una precuela? Quiere decir que es la que va antes de la primera película de la saga anterior. Las 4 películas anteriores son Alien. No, el Micho no tiene. ¿Puedes dejar de interrumpir, por favor? Ah, bueno, ok. A Saricasti, que se le gustan los gatos. No, en realidad lo que ocurre es que Manchis está aquí al lado mío. Me está viendo que tengo algo en la mano. Y sí, yo le acabo de dar comida. Digo, es lo único que hago siempre. Pues llega, respira, yo le echo comida. Maulla, yo le echo comida. Me mira y yo le echo comida. Pero no le pasa nada. Lo que pasa es que exactamente aquí al lado, como me está viendo que estoy como hablando con alguien, me está pidiendo que le preste atención. Entonces, o hablo con él, que de por sí es lo que acabo de hacer antes de venir para acá, que le di cariño, y luego vino para acá, pero entonces quiere que tenga como uno. No, Karen, no lo vas a ver. ¿Saben algo? Vamos a dejar el tema de Aliens para otro episodio. Vamos a contestarles lo que sea que me estén preguntando. El gato. ¿Es en serio? Ok, vamos a enfocar al gato. ¿Manchis? Ahí te hablan.
Okay. Luego de esta pequeña interrupción, para variar, para hacerle caso a la amiga. ¿Están escuchando? No va a dejar de hacer eso, jamás, no importa. Solamente porque me ve las manos ocupadas. Soy su sirviente y que solamente tengo que hacer, tengo solamente unas cuantas funciones en la vida. Darle de comer, acariciarlo, atenderlo y darle de comer. ¡Hey! ¿Qué hay, hermano? J. Castillo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien por allá, por el inframundo? Bueno, entonces, a menos que alguien interrumpa, vamos a hablar sobre el tema de Aliens, la saga de Aliens. Bueno, bien, la saga de Aliens son, hasta el momento, cinco películas. Van para la sexta, que dentro de poco la van a estrenar y que la estamos esperando los fanáticos de la saga con así. Bien, entonces, las cinco primeras películas se llaman Aliens, la original, que en castellano también la tradujeron como El Octavo Pasajero. La segunda, que no recuerdo si le pusieron otro nombre, pero era Aliens, o sea, Alien en plural. La tercera era Aliens 3, porque la primera es Alien en singular, un solo Alien. Se llamaba El Octavo Pasajero. Ok, a ver, ¿se pusieron de acuerdo para interrumpirme o cómo es el asunto? Porque yo estoy dando bastantes detalles sobre eso. No te preocupes, Karen, no necesariamente necesitas haber visto la película para entenderla. Porque de hecho lo bueno, aunque estoy adelantando la conversación, gracias por preguntar, es que prácticamente no importa que no la hayas visto, porque como estas dos películas que acaban de pasar son las precuelas, o sea, son las que están empezando, son como quien dice la 1 y la 2. Así que solamente tendrías que ver la 1 para entender la 2 y no tendrías que ver las otras cuatro películas porque esas ocurren después. No sé si te parece eso, pues, para poder seguir explicando. Bien, entonces, la 1, 2, 3 y 4 en realidad vendrían a ser como quien dice la 5. No, a ver, serían la 3, 4, 5 y 6. Hagamos un ejercicio mental. Hagamos un ejercicio mental. Imagínense que en vez de estar hablándoles de la saga de Aliens, le estoy hablando de Star Wars. No, yo la tengo, aquí está. Aquí está, aquí está. Yo la tengo. Bueno, pero este es un DVD. Déjenme ver si la he descargado para poder llevarla mañana. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pensemos que estamos hablando de Star Wars. Ustedes saben que sí, bueno, si han visto Star Wars, son el episodio 4, 5 y 6 que lo filmaron primero. Y luego, entonces, salen el episodio 1, 2 y 3. Luego salió el episodio 7. Y luego salió el episodio 3.5, que es Rogue One. Bueno, acá es, empezaron por la, por decirlo así, la, vamos a pensar que la 3, 4, 5 y 6. Y luego entonces hicieron la 1 y la 2. Digo que vamos a decir que la 3, porque después de que salga Covenant, viene alguna otra o la primera película de la saga, que es Alien. En la película de Alien, la que se hizo en 1978, por allá más o menos. Oye, saludos para Caninos Bad and Care. Saludos. Entonces, cuando en la primera película el personaje principal se llama Ripley, es la mayor, creo que era mayor Ripley, que es un, básicamente, sí, es algo así parecido como, bueno, sí, algo parecido como en Rápido y Furioso, que metieron y que antes de las 5, no sé qué. O sea, la saga no necesariamente va en el orden. Entonces, bueno, la primera película sale Ripley. Ella no va, no la van a ver en las primeras películas, pero sí hay personajes femeninos. De hecho, es una de las primeras películas de ciencia ficción, ahora que lo mencionas, que tiene un personaje femenino como protagonista, y un personaje protagonista fuerte.
Saludo para mi compadre Eligio Pinto, que acaba de unirse a la tertulia. Oye, aquí en las aplicaciones de Instagram no se le puede poner un bozal a alguien. Sí, amigui, es contigo. No he podido ni siquiera percatarme bien porque nada más veo puro mensaje tuyo aquí. Y como no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Pero eso no tiene nada de raro. Me interrumpes todo el día, no iba. No es extraño que me interrumpas en Instagram tampoco. Es increíble, eso es una capacidad. Eso es un nivel. Ese puede ser un tema de inspiración. De un episodio. De cómo interrumpir a alguien cuando está creando un tema, pero o sea, simple y sencillamente por el placer de hacerlo. Debe ser algún tipo de parafilia. Pero volviendo de nuevo a los aliens. Entonces, en la primera película de Alien, sale esta la mayor Ripley. Hay siete personas en una nave espacial que van a, no me acuerdo para dónde, creo que se llama el Nostromo, creo que se llamaba. Y bueno, de ahí el alien, que en realidad el nombre correcto de las criaturas es exomorfo, entra en el cuerpo de uno, sale, se crea entonces el exomorfo y los mata a todos, excepto a Ripley, la cual logra escapar. Y creo que si no me equivoco, creo que logró destruir al exomorfo, al menos el de esa película. En la segunda pasa algo parecido, pero en un planeta que están convirtiendo, transformando para que la gente pueda vivir ahí. Es una colonia, pues, que está creando. Ahí todo esto se basa en que es una empresa privada que tienen que llevar a que es la que patrocina todo eso y que es la dueña del universo, por decirlo así. Entonces, en la segunda película llevan un grupo de marines, sí, de marines como en Avatar, unos marines interestelares, y entonces ahí llegan y bueno, se enfrentan en contra de estos y encuentran una plantación de aliens, de huevos de aliens. Ustedes preguntarán, pero eso, ¿qué carajo? ¿Por qué huevos? Bueno, lo que pasa es que el proceso de crecimiento del exomorfo empieza por un huevo. Ese huevo se abre como si fuera una concha. De ahí adentro sale algo que se llama el Face Sugar. Que por cierto, yo tengo un peluche de ese bicho. Que este peluche que está aquí. Esto es un Face Sugar, pero versión bonita, ¿sabes? Y entonces el Face Hugger o el apretador de cara, lo que hace es que entonces a la víctima, en este caso un humano, llega, se le pega en la cara y a través de una membrana que tiene aquí, entonces es que entra a través de la boca y mete el bicho, o sea, el exomorfo dentro del cuerpo de la persona. Y luego, en cuestión de momentos, eso crece y literalmente le rompe el pecho a la persona y de ahí sale ya el exomorfo en fase infantil y rápidamente crece a su estado adulto en cuestión de momentos. Entre las cualidades de los exomorfos, dependiendo de quién hayan surgido, ellos tienen una fuerza muy muy grande, dependiendo de qué criatura hayan salido, o sea, cuál ha sido su, vamos a decir, su caparazón, su capullo en el cual ellos surgieron. Asimismo van acumulando las cualidades. No es lo mismo un exomorfo que salió de un perro o de un caballo que un exomorfo que nació, salió de un ser humano. No van a tener la misma forma ni la misma fortaleza. Y su sangre es, bueno, no es sangre, es ácido. Y entonces eso hace que cualquier cosa que tenga contacto con eso se derrita, pues se desintegre. A ver qué más. Bueno, hay distintos tipos de aliens, ¿cómo es? Como una colmena. Están los soldados y solamente hay una hembra.
que es la reina. La reina aparece, si no me equivoco, en Aliens 3. Bueno, entonces en Aliens 2, Ripley, solamente sobrevive Ripley y una niña, creo, si no me equivoco. Y lo que queda, no, Ripley es una niña y un androide. Y salen en una nave espacial y escapan, hasta donde me acuerdo. Entonces en la tercera película, que se llama Aliens 3, no me acuerdo qué, resulta ser que la nave se estrelló en un... ¿En dónde fue? Ah, sí. En un planeta que era una prisión. Y además de ser prisión, era un... ¿Cómo se dice esto? Un vertedero interestelar, donde tiraban solamente basura. Solamente estaba una comunidad de presos y basura. Eso era todo lo que había en ese planeta. Entonces la nave se estrella y los presos del planeta prisión lo encuentran. Y entonces los presos de este planeta entonces descubren a Ripley. Imagínense eso, la única mujer en un planeta de puro preso hombre. Y los tipos se transformaron en una especie de secta, una vaina así. Tampoco les voy a contar todos los detalles de toda la película, la verdad no me acuerdo, mi memoria no llega tanto. Y bueno, la cuestión es que tiene que combatir porque resulta ser que el androide quedó todo deteriorado, quedó todo vuelto leña en pedacitos. Y la niña murió, pero aparentemente, según me acuerdo, dentro del cuerpo de la niña estaba metido el alien. El alien se le metió dentro de la cuestión y entonces salió. Y ese alien empezó a hacer desastres en el planeta. Lograron capturarlo, creo, si no me equivoco, y destruirlo. Pero resulta ser que había otro alien adentro del cuerpo de Ripley. Y la tipa se sacrifica y se tira dentro de un... Como ese era un lugar que también era como una siderúrgica, en donde ella se tira así como en el Terminator 2. Que el Terminator se tira dentro de un montón de líquido ardiendo, hirviendo. Bueno, así mismo fue acá en Aliens 3. Pero sin embargo, bueno, al final de la película supuestamente cierran todo el planeta, todo se cierra, todo clausuran el planeta y ya pues ya se acabó. Pero no. Y esa cuarta película. Alien Resurrection. ¿Qué pasó? Que resulta ser que la compañía esta, que empezó todo el problema de la nave de la primera película de Alien, resulta ser que los manes tenían material genético de Ripley. Y con ese material genético crearon un clon de ella. Bueno, de hecho no un clon, varios, pero no le voy a dar mayores detalles, busquen la película. Y entonces resulta ser que ese clon tiene partes de alien y partes de humano. O sea, es una tipa exactamente igual a Ripley. Fuertísima, o sea, mínimo de adamantium tiene el esqueleto. Y en donde ella sangra, la sangre de ella tiene ácido, como el alien. Entonces como que tiene como que partes de eso. Al final aparece una reina. Que da luz a partir de un parto natural, o sea, no pone huevos como todas las demás reinas que han ocurrido en todo lo demás de la saga, sino que a través de un parto natural da vida, pare a una criatura espantosa que es un bicho cruzado, o sea, que es como un cruce entre un esqueleto o algo así y un exomorfo. Y la piel es así pálida, es una vaina espantosa. Y ese bicho se come a la reina, la mata. Y luego considera a su madre a Ripley. Y creo que Ripley la mata o algo así pasa, la verdad no me acuerdo. Y supuestamente pues al final, la tipa junto con creo que es un sobreviviente de la nave en la que estaban, que de hecho no era una nave, sino era una estación espacial,
Entonces llegan a la tierra, una vaina así, no me acuerdo. Entonces, de ahí, supuestamente ya se acabó la saga, pero no. Resulta ser que empezó la precuela. O sea, lo que pasó con Ridley Scott fue algo parecido a lo que pasó con James Cameron en Avatar. Que, bueno, él tenía la idea de cómo tenía que haber sido desde haber empezado la saga. Pero como era una cuestión muy compleja, no estaban los efectos especiales hechos, de pronto él consideraba que en ese momento no se iba a entender. El tipo por la parte que se entendiera, supuestamente, que es Helios. Entonces la precuela te explica quiénes fueron los que crearon a los exomorfos y por qué los crearon. Entonces, de ahí es que viene tarán, tarán, tatán, Prometeo. Para el que no sepa qué es Prometeo, Prometeo es un titán de la mitología griega que se rebeló en contra de los dioses y que le entregó el fuego, o sea, el fuego, que es una metáfora del conocimiento y de la vida eterna, a los hombres. Y precisamente por eso, por haberle entregado el fuego a los hombres, los dioses lo castigaron y lo amarraron a una montaña en la cual un ave gigante, no me acuerdo si era un cuervo o era un gavilán, una cosa así, permanentemente le comía el hígado. Para los griegos, el alma, o sea, la parte más importante del cuerpo era el hígado. Y todos los días el bicho ese le comía el hígado y todos los días le volvía a salir de nuevo. Y así sucesivamente por toda la eternidad hasta que Hércules liberó. Entonces, esa metáfora, por eso es que la nave se llama Prometeo, porque van a buscar el fuego del conocimiento, en este caso, saber quiénes fueron nuestros creadores. Al inicio de la película ocurre una escena que es la que como que resume el por qué fueron creados los exomorfos y los salen unas criaturas que son conocidas como los ingenieros, que son unos seres extraterrestres, pues, muy parecidos a nosotros, los humanos, o nosotros muy parecidos a ellos. Y en donde uno de ellos se sacrifica tomando una sustancia como una especie de brea negra, como si fuera petróleo. Se bebe eso y eso lo desintegra. Y producto de ello, al tipo entrar, este deseado entrar en contacto con con el planeta en aquel entonces, crea, a través del sacrificio de este ingeniero, toda la vida en este planeta, todo lo animal, vegetal, humano, etcétera, todo lo que existe en la Tierra. Por lo tanto, los creadores de los humanos son los ingenieros. Y por eso nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de nuestros creadores, que de acuerdo con la mitología de Aliens, son los ingenieros. Y somos, sí, muy parecidos. Entonces, luego te muestra que hay un tipo que es el dueño de una compañía muy poderosa, muy rica, que es la que ha hecho toda la investigación, en donde han encontrado que distintas que no tienen ningún contacto una con otra han llegado a la misma conclusión, que tenían en distintas culturas puesta un grupo de estrellas a donde tenían que viajar. Resulta ser que cuando llegan allá, entonces se encuentran por primera vez, pues, con los exomorfos, pero también por primera vez, creo que en la segunda también salen unos envases, vamos a decir así, en los cuales está la sustancia negra esta de la que les hablo, que fue la que hizo que aquel ingeniero primigenio fuera el que fuera que sacrificara y entonces creara toda la vida aquí en la Tierra. De ahí pasan una serie de situaciones que no les voy a comentar para no spoilearles la película si no la han visto. Y al final, esta mujer, que es muy parecida a Ripley, o sea, al personaje de Ripley de las otras películas, es la única sobreviviente y escapa del planeta con lo que queda del androide que sale en la película. No les voy a contar los otros detalles. Y de ahí logra escapar en una nave de uno de los ingenieros. Ahí es donde viene la parte interesante de Alien Covenant. En Alien Covenant, este personaje, o sea, la tipa, si ustedes han visto los trailers, no sale.
La tipa no sale. Entonces, uno se pregunta qué fue lo que pasó. Pero sin embargo, el androide sí sale. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la 20th Century Fox y Ridley Scott, obviamente para crear más iniciativa de qué es lo que está pasando, para que la gente vea, pues, cómo, ¿no? Hizo un corto que distribuyó gratuitamente en YouTube y en otras, en cualquier red social. En donde dice qué fue lo que pasó entre el final de Prometeo y el inicio del encono. Resulta ser que la nave, cuando logró salir, la tipa reconstruyó, siguiendo las instrucciones que él mismo le dio, reconstruyó el androide. Entonces, luego de eso, luego de reconstruir el androide, entonces el androide empezó a navegar la nave y le dijo: bueno, ok, te vamos a colocar adentro de este lugar de cuestión de sueño criogénico, y entonces aquí tú vas a estar ahí hasta que lleguemos a nuestro destino, que la misma nave ha trazado, que es el lugar en donde originalmente se enviaron las naves. Al rato despiertan, y resulta ser que cuando despiertan están en una ciudad inmensa, en quién sabe dónde, en qué planeta, y se acaban de encontrar con otra nave igualita que esa, nada más que mucho más grande. Y ahí, puff, se acaba el corto. Supuestamente ahí es donde empieza el encono. Así que bueno, imagínense, las expectativas son muy altas. Son muy altas. Así que bueno, ese fue el pequeño resumen de la saga de Alien. Más adelante haremos otro episodio tratando otros temas relacionados con la saga. Así que bueno, esto ha sido todo en este cuarto episodio de Tales from the Palo de Mango, esta vez transmitido por Instagram. Muchas gracias por su sintonía, gracias a todos aquellos que se tomaron la molestia de ver este programa. Y bueno, manténganse en sintonía y seguiremos informando en el ciberespacio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @CesarSantosJR en Instagram y en Twitter, @CesarSantos507 en Facebook, esa es nuestra fanpage, CesarSantosJR en Facebook. Y por supuesto, buenas gracias a todos. Y bueno, nos despedimos. Pero por ahora. Solamente por ahora. Muchas gracias.